Oye, ¿ese hasta cuánto corre? 35. ¿Levanta 35? Vale, está chido. Bueno, llegué aquí a Parque Delta, está a 4.2 kilómetros de distancia. Y pues ahorita hasta el momento dice 14 minutos, tomando en cuenta que hice aproximadamente 2 minutos desde que empecé a grabar. Así que bueno, imagino que va a ser lo siguiente, va a ser el tiempo de regreso va a ser el mismo. Así que bueno, nada más hago aquí una entrega de un celular y vámonos porque aquí espantan. Bien, ahorita me dijo el chico de seguridad de que bueno, sí puedo traer el patín aquí mientras tanto no esté armado y no lo esté empujando y obvio mucho menos lo esté montando, ¿no? Pero me comenta que hay un área de ¿cómo se llama? Para guardar triciclos, bicicletas y no sé qué tantas cosas allá abajo. Es Parque Delta, vamos a buscar, vamos a investigar y ahorita en lo que llega mi cliente, bueno, el cliente que le voy a vender el teléfono. Hola, ¿qué tal? Este es el lugar para dejar bicicletas y eso, ¿verdad? Nada más, si vas a dejar tu patín, tiene que ser amarrado. Ah, ok, perfecto. No, era nada más como que la duda, ¿qué puedo dejar y todo eso? Patín y bicicleta, nada más que hay que amarrar todo. ¿Sí? Todo se tiene que amarrar, sí. Perfecto. Ok, pues bueno, era únicamente la duda. Vale, gracias. Suerte. Ya, pues bueno, ya fui a ver y pues bueno, si hay que llevar como que nuestra propia cadena o algo así para amarrarlo, bueno, incluso nos dijo, ¿no? Ya sea bicicleta, patín o lo que sea, hay que llevar algo para encadenarlo y pues que, y así no nos lo vuelan, pero sí hay quien lo está cuidando. Así que bueno, bien, vientos, Parque Delta, me gusta, amigable, es muy amigable Parque Delta. Pues bueno, ya llegó el chico al que le vendí el celular, ya vamos de regreso. Conocí a una chica, se me olvidó, Clarisa, algo así se llama la señora que venía con su hija, que le extrajeron las muelas del juicio, muy, muy amable. Y al chico al que le vendimos el celular, Marcos, creo, no me acuerdo, muy, 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 muy ad hoc el muchacho. Y pues bueno, vámonos porque aquí espantan. Así que bueno, también le agradezco a Seguridad quien me apoyó con esto, es la primera vez que vengo para acá. Y la próxima vez que venga a una de estas plazas, ahora sí ya sé qué es lo que tengo que traer. ¡Vámonos!
Me mojaron. Bien, desde que comencé a grabar hasta ahorita fueron 15 minutos 28 segundos y tomamos en cuenta que me tardé igual 2 minutos en salir de esa, de ahí, de esa plaza, así que nuevamente fueron 13 minutos. Y pues bueno, que me mojaron, creo que fue un los limpiaparabrisas de un automóvil, pero bueno, todo lo demás salió bien. Y pues sí me preocupa los golpes que le he estado dando, o que le he estado dando al patín. Y pues bueno, yo me consumió un poquito menos del 50% de batería, porque ahorita cuando venía en reposo subía hasta el 70%, la batería subía. Ahorita prácticamente aquí llegando a casa, así que pues el rendimiento de batería, pues yo creo que estuvo muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme, y hasta la próxima. Chao.